Constantino. ¡Qué vale! Pound for pound. Little Giant Boxing. Marcos, estoy seguro que ya viste la entrevista, pero ¿qué opinas de que Peso Pluma dice que agarró su nickname de ti? Bueno, lo que pasa es que primeramente me pone contento. No pensé que fuera a resalir tanto en el boxeo, en la música. Dijo que te fue a tocar. Nos fue a tocar una carnita asada, lo contratamos. En Guadalajara se acostumbra en la carnita asada a llevar musiquita. Y pues bueno, la fortuna de que fue él. Cuando platiqué con él, no sabía todavía qué nombre. Tenía una plumita de CBD. Hey, y le dije, cabrón, ¿y cómo se llama el grupo? Dijo, no tenemos nombre. Y se levantó. En un descanso, güey, se nos acercó un vato, güey. Y pues el vato nos preguntó que si sabíamos quién era. Y era Marco Antonio Barrera. Saludos para el viejo. Yo me acuerdo. Campeón Peso Pluma. Simón, y ya. A nivel mundial. A la verga este güey, pues acá y ahí. No, pues de aquí somos, de aquí nos quedamos. Y ya se quedó el nombre, güey. Así. Lo vi alto y delgado. Le digo, güey, tienes cuerpo de Peso Pluma. Me dice, ¿what? Le digo, no, pues peso de Peso Pluma. ¿Qué es eso? Le digo, la mejor división que ha dado México. Me dijo, ¿usted fue campeón? Sí, fue campeón en Peso Pluma. Nos dejamos de ver, se desapareció. Y cuando apareció en redes sociales, comentó que yo había hecho el que le había dicho que Peso Pluma por el cuerpo que tenía. ¿Y qué opinaste cuando viste la entrevista? No, pues me puse contento porque explotó junto con la noticia, ¿no? Hey. Entonces a mí, pues me pone feliz de que me haya mencionado y de que haya colaborado un poquito en lo que fue el nombre. ¿Y qué pensaste de su último disco? ¿Qué canción te gusta? Ah, no, pues me gustan todas. La de Ella Baila Sola. Ella Baila Sola. O sea, todas me gustan, la verdad. De hecho, cuando estoy entrenando y todo, pongo Peso Pluma. ¿Oh, sí? ¿Qué mensaje le das a él si está viendo este video? Primeramente, saludarte, felicitarte, demostrando que todo se puede, a pesar de que estuvimos en una carnita asada y ahí tuvimos el gusto de conocernos. Sabes que llegaste a donde tenías que llegar y creo yo que lo tenías pensado. Aprovéchalo.